¿Dónde están? Márquenmelos, márquenmelos. Márquenlos, márquenlos, márquenlos. No, me desespero, me desespero. En ese momento pensé, ¿cómo no voy a hacer un video de la PKM? Quiero empezar diciendo una cosa. Legalmente, si compraste a Rambo, solo puedes usar 4 armas. La M60, el cuchillo, la Dragunov o el arco de combate. ¡Wey! ¡Rambo nunca usó una MP7! ¡Quítate esa madre! Pero supongo que estoy mal por querer que el Rambo de Warzone sea fiel al Rambo de las películas. Especialmente cuando se encuentra en un universo donde probablemente morirá por rushear a lo pendejo. ¡Rambo, ¿qué te hicieron?! Entonces, como no tenía planeado jugar con estas pésimas armas, me decidí por algo que quizás Rambo sí usaría. La PKM. Si tuviera que describirte la PKM en términos simples, te diría, es la kilo de las ametralladoras ligeras, pero con un tiempo para matar más rápido y con la movilidad de un elefante bebé. Primero lo primero, ¿por qué la llamo la kilo de las ametralladoras ligeras? Pues por el simple hecho de que la PKM, al igual que la kilo, es un láser. De verdad, ni tienes que ser bueno para controlar el retroceso. El arma simplemente no se mueve. Ojalá tuviera algo más que decir, pero creo que los clips hablan por sí mismos. La PKM es tan precisa que ya se me ha vuelto costumbre retar a snipers desde largas distancias. Aquí pueden pasar de dos cosas. Una, espantas al sniper y lo mandas a ponerse placas. O segunda, de plano matas al sniper pero resulta que despertaste el nido de snipers y había otro sniper con él y ya te está apuntando. En serio, creo que la gente subestima lo precisa que puede ser la PKM. Hubieron varias veces donde apenitas pude ver la mitad del cuerpo de mi enemigo. Pero a pesar de esto, todas mis balas le pegaron. Ahora, echemos de un vistazo al tiempo para matar. Con un daño de 46 a la cabeza, 34 al pecho, 31 al resto del cuerpo y una cadencia de 750 balas por minuto, la PKM tendrá un tiempo para matar de 627 milisegundos. Lo cual, les seré sinceros, no es la gran cosa si lo comparas con otras armas como la AMAX, la RAM 7 o siquiera la Stoner 63. Yo esperaba que el tiempo para matar sería un poco más corto, especialmente porque... ¿estás viendo esto? El tiempo se ve bastante rápido. Pero hay que ser objetivos. La PKM ni de chiste está cerca de ser meta al enfrentarse a su competencia. En varios casos me encontré frente a frente contra un güey con una AMAX y el güey me hacía cagada. La única vez que pude ganarle a un fusil de asalto fue porque el güey andaba en la baba y apenita sobreviví. Conclusión, la PKM no es un arma para un estilo de juego muy agresivo. Donde realmente brilla es en una posición cómoda y lejos de la acción. Y créeme, que no hay mejor sentimiento que tener un cargador completo y una bola de pelmazos en la baba. Si frecuentas jugar tríos o cuartetos, no te puede faltar la PKM. Es un aniquila equipos. Pero si estás jugando en dúos o incluso solos, yo te recomendaría que te fueras con un arma más ligera. Ahora, yo sé que el hecho de que la PKM sea una ametralladora ligera va a espantar a algunas personas. Yo sé que las LMGs no te permiten hacer tus movimientos Virginator 3000 y pues... ni cómo negártelo. La verdad, sí es una molestia moverte a la misma velocidad de mi internet. Pero así como tiene sus desventajas, también tiene sus ventajitas. Entre ellas, ese jugoso cinturón de 100 balas. Cuando estés disparándole a un güey, tomará cobertura de ti hasta que diga ¡ja! ¡Ya tiene que recargar ese güey! Ahora es mi oportunidad para... ¡la PKM no se recarga, perra! Sí, quizás sea un gasto de balas, pero siempre funciona. Ahora, otra desventaja es que ese mismo cinturón de 100 balas tardará 100 años en recargar. Por favor, güey, no seas mamón. Esto tarda un chingo, güey. No mames, por favor. Ahora, ¿cómo combates una de las desventajas más grandes de la PKM? Su lenta movilidad. Realmente, la manera más fácil de combatirlo es poniéndote un subfusil. En serio, si ves que te rushean, nada más sácate el MP5, la MP7 o la Bullfrog. Hola, mi estimado. ¿Tendrás un momento para hablar de nuestro salvador y señor, la empuñadura rápida?
Si me pidieran que hiciera un top 3 de los mejores accesorios de Modern Warfare, probablemente pondría a la empuñadura rápida en primer lugar. Sí, arriba del silenciador monolítico. La PKM es la única arma del juego que puede usar esta empuñadura, y la verdad me alegra que así sea. No me quiero ni imaginar cómo se vería una Finn o una Bruen con la empuñadura rápida, pero si tuviera que adivinar, probablemente sería muy OP. Pero, ¿qué hace la empuñadura rápida? Te lo pondré así, este accesorio es la razón por la cual la PKM está tan rota. Para empezar, la empuñadura rápida reducirá tu tiempo para apuntar por 59 milisegundos. Y si traes una ametralladora ligera, lo último que quieres es tardarte más en apuntar. En serio, esto es ridículo. Pero Félix, ¿qué no se supone que las empuñaduras rápidas son para controlar el retroceso? De hecho, sí lo son. Y la empuñadura rápida reduce el retroceso vertical por 17%. Esto es mucho más que la empuñadura comando, que reduce el retroceso vertical por solo 6% y el retroceso horizontal por 15%. Pero de todas maneras, la PKM casi ni tiene retroceso horizontal, entonces lo que vas a querer realmente es controlar el retroceso vertical. Entonces, para resumir todo esto, si usas la PKM sin el acople rápido, estás usando mal a esta arma y deberías estar avergonzado. Ahora, si quieres saber cómo tuneé esta arma, estos fueron los accesorios que le puse. En primera, silenciador monolítico, porque ya invertí en una fábrica de silenciadores. Cañón ampliado de 68.3 centímetros. Láser táctico para agregarle aún más movilidad. Empuñadura rápida. Tienes un momento para hablar de... Y finalmente, la mira VLK, aunque va igual de bien con la mira holográfica, ahí como tú veas. La PKM no es la mejor arma del juego. Como dije anteriormente, hay mejores opciones. Pero eso no quiere decir que no sea un arma buena. Si lo que buscas es un arma que sea muy fácil de controlar y que no tienes que desbloquear en saqueo, y también que mate moderadamente rápido, la PKM es para ti. Me la pasé de huevos usando esta arma para el video, y definitivamente la colocaría allá arriba en el top 3 de ametralladoras ligeras. Ahora, si tuviera que darle una calificación como ametralladora ligera, le daría un 10 de 10. Pero, comparándola con el resto de las armas, le daría un 8.5 de 10. Pero me gustaría saber, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es tu ametralladora favorita de todo el juego? Porque a mí me cuesta verle competencia a la PKM. Leo tu opinión en los comentarios. Sin más que decir, raza, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente. Peace.